Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Los cristianos de la Odisea. Hemos llegado a la iglesia número 7 y es el último periodo de la iglesia cristiana. Después de esta, no hay más iglesias en el Apocalipsis, porque esta es la iglesia de la venida de Cristo. El texto clave está en Apocalipsis 3, 15 y 16, hablándole a la Odisea. Yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Es interesante que allá en la iglesia de la Odisea, en el tiempo de Juan, era una ciudad muy próspera, tranquila, nadie los perseguía. Cuidaban toda la verdad cristiana, no se dejaron contaminar con la verdad, con la falsedad y la verdad. Todo lo que Cristo y los apóstoles decían, ellos creían. Sin embargo, fue una ciudad que, por su éxito comercial, la gente tenía dinero y entró en una excesiva comodidad. Como tenían dinero y como tenían la verdad, se llenaron de mucha confianza. Y eso los llevó a la inactividad. No hacían mucho por predicar el Evangelio. Entonces les mandan su regañito. Ustedes se volvieron tibios y finalmente, no importa que tengan la verdad, no importa que tengan esa luz, pero si no cambian algo, los voy a vomitar de mi boca, los voy a sacar fuera de mí. Este es el séptimo periodo y representa la iglesia de hoy, de nuestros días, de la segunda venida de Jesús. Hemos progresado en educación, hemos progresado en economía, hay más oportunidades de trabajo. ¿Cómo hemos avanzado en la calidad de vida de la gente? Las expectativas de vida hoy son mayores. Y hoy tenemos mucho más acceso a la Biblia. Podemos confirmar si uno debe ir a la iglesia un día u otro, eso está en la Biblia. Podemos confirmar a dónde van los muertos. Podemos confirmar cuál es el sistema alimenticio que debemos tener. Podemos confirmar cómo es el método de salvación correcto. Y podemos confirmar en qué circunstancias va a venir Cristo y qué tan cerca estamos de ahí. Pero esa iglesia de hoy entró en mucha comodidad, entró en excesiva confianza, porque como tiene la verdad, no se mueve. Cada miembro de una iglesia que se parece a esta y no está llevando a la iglesia a nuevos amigos, no hace grupos pequeños de estudio para compartir el evangelio, no se mueve para compartir nada, él creyó la verdad y está cómodamente sentado, es de esta iglesia y el Señor lo va a vomitar, lo va a rechazar. Por eso más adelante encontraremos que va a haber un sellamiento y un zarandeo para esta iglesia. Así estamos hoy. Yo no sé de cuántos, pero es mínimo el porcentaje de las personas en la iglesia que se quieren comprometer con predicar el evangelio, sacar una semana al año de sus vacaciones e irse a predicar y hacer obra misionera o social a algún lugar. ¿Qué hizo en sus vacaciones? Era el tiempo libre para poder predicar, ¿verdad? Paseó, disfrutó, gozó. ¿Cuánto tiempo incluyó a Dios en eso para hacer obras misioneras? ¿Cuánto dinero se gastó y cuánto lo hizo? Tú puedes decir, es mis vacaciones, por supuesto, pero puedes sacar una semana en el año para ir a hacer algún tipo de obra para el Señor. ¿Le estás hablando a tu vecino del evangelio? ¿Vives en apartamentos y ya tus vecinos saben qué crees, a qué iglesia vas? O te han rechazado, te han aceptado, pero ya estás seguro de que todos hiciste un esfuerzo o una estrategia para llegar a ellos. ¿Verdad que es difícil encontrar este compromiso hoy en la iglesia? La iglesia de la Odisea necesita despertar, necesita levantarse, porque como individuo Dios nos va a expulsar si no hacemos lo que se le dice a Filadelfia. Compra de mí un carácter como el de Cristo. Compra colirio para que yo te ayude a ver con tus ojos la verdad de la Biblia. Y compra vestiduras blancas para que lo que crees igual sea a lo que practiques. Qué mensaje tremendo el de la Odisea. Si usted y yo, como yo me siento incluido hoy en ese mensaje, hagamos algún cambio, porque si no el Señor nos vomitará de su boca. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.